Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer decoupage italiano para decorar una caja de madera. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Esta es la caja que voy a decorar de la marca Artemio, pero puedes hacer este trabajo en cualquier otra caja, en cualquiera que tengas por casa. Lo primero que voy a hacer es quitar todos los elementos metálicos con un destornillador para trabajar más cómodamente. También voy a desmontar el interior, que como ves es desmontable. Y como las separaciones interiores no tienen un acabado muy fino, voy a lijarlas para quitar las posibles astillas e imperfecciones que puedan tener. Para la parte exterior voy a utilizar pintura a la tiza en color encaje. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación previa, pero si vais a utilizar pintura acrílica, tendréis que aplicar primero una capa de gesso. Para la parte interior voy a utilizar también pintura a la tiza en color refrescante. Los colores que yo utilizo son más o menos los que creo que le van a mi servilleta, pero tú puedes utilizar los que más te gusten. Para pintar los separadores voy a utilizar pintura a la tiza en color inocencia. Para el decoupage italiano voy a utilizar esta servilleta que es de tamaño XL y tejido Linclass. Ese es el tejido que no tiene capas y me habéis visto utilizar en muchos de los trabajos. Para enterar la servilleta, que se ponga más resistente, la voy a poner sobre una bolsa de plástico y la voy a pintar entera con goma laca. La goma laca es un barniz que se vende en tiendas de manualidades que se usa desde hace muchísimo tiempo. Seguramente lo vais a encontrar en cualquier tienda de manualidades. De todas formas, os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, como siempre. Aplicamos con un pincel o una brocha la goma laca por encima de la servilleta y no olvidéis de ponerla sobre una bolsa de plástico. Si no tenéis servilletas de este tipo, tipo Linclass, podéis utilizar una servilleta normal. En el proceso de entelado, que es lo que estamos haciendo ahora, entelar la servilleta, tenéis que dejar las dos capas blancas de detrás para aplicar la goma laca. Ya se ha secado la goma laca, pero la servilleta tiene una textura parecida a la tela, pero ha quedado semitransparente. Así es que vamos a pintar por la parte de atrás con pintura acrílica blanca. De esta forma el color se queda más intenso y la servilleta no queda semitransparente. Ahora sí, ya podemos despegarla del plástico y veis cómo ha quedado. Para el decoupage italiano he cortado un trozo de cartón de la misma medida que la tapa de la caja y un trozo de guata. Esto es como el relleno de los cojines. Y ahora vamos a hacer el decoupage italiano. Pongo esto sobre la servilleta entelada y la voy a ir pegando con silicona caliente, con la guata y con el cartón. Tenemos que hacer como una especie de cojín con la servilleta, la guata y el cartoncito. Vamos a recortar el sobrante para que no nos queden muy abultadas las esquinas. Las voy a doblar hacia adentro y ahora las voy a pegar con silicona caliente para que queden bien rematados los bordes. Otra cosa que quería comentaros es que yo he puesto una lámina de guata o relleno de cojines, pero si a ti te gusta el decoupage italiano más abultado, pues le puedes poner dos láminas o el relleno de cojines en forma de
no de láminas, sino suelto. Bueno, ya tengo el cartón forrado y ahora lo voy a pegar sobre la tapa de la caja. También voy a utilizar para pegarlo la silicona caliente. Con la pintura a la tiza en color inocencia voy a pintar los bordes de la caja, porque creo que combina bien con la servilleta. De la servilleta que me ha sobrado he cortado todas las flores y ahora con el pegamento para decoupage mate voy a pegarlas en la caja. Como esta servilleta tiene textura de tela, está más gruesa, primero aplico el pegamento por la parte de abajo y después aplico una capa de pegamento por encima de la servilleta para que se quede bien pegada. Voy a hacer esto mismo en cada uno de los elementos que utilizo para decorar la caja. Si has utilizado una servilleta normal para hacer el entelado, también se te va a quedar con esta textura, una textura más gruesa. Así que para decorar la caja también tienes que hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Pegamento por debajo de las flores y por encima. Aprovecho para recordarte que si eres nuevo en el canal, te suscribas y marques la campanita para recibir notificación de todas las novedades, ya que subo vídeos nuevos cada semana y no quiero que te pierdas ninguno. El interior lo voy a decorar también de la misma forma. Voy a ir pegando unas florecitas en cada uno de los separadores que hay. Tiene cuatro, pues cuatro florecitas que voy a poner. Y en la tapa voy a colocar esta flor grande. Como veis, ponemos el pegamento por la parte de atrás de la flor. Bastante pegamento, ya que la servilleta está muy gruesa y absorbe mucho pegamento. Y después una capa por encima para terminar de sellarla. Una vez seco el decoupage, vamos a aplicar una capa del barniz ligeramente satinado de American Deco Art. Voy a barnizar la caja por dentro y por fuera. La zona del decoupage italiano, donde está el cojincito de la tapa, no hace falta que la barnicéis porque ya tiene el barniz, que es la goma laca, que protege la servilleta que ya está entelada, que está muy dura. Para terminar de decorar voy a pegar aquí este encaje para tapar la unión entre el decoupage italiano y la caja, porque queda ahí una especie de unión que no me gusta, así es que con este encaje la voy a disimular. Con la silicona caliente la voy pegando a todo alrededor para que no se note la unión entre la caja y el cojincito. Por supuesto, esto lo he hecho cuando el barniz se ha secado. Ahora ya solo me queda volver a colocar la cerradura y las bisagras de la caja. Y hecho esto, ya tengo el trabajo terminado. ¿Qué te parece el decoupage italiano? Aquí es súper fácil. Pues nada, si te ha gustado, déjame un comentario y dime qué te parece. Dale a like y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. No olvides etiquetarme en Instagram para que pueda ver tus trabajos y también en Facebook. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!